Míralo, míralo. Me quedó. Santa, está en la carretera 740, ruta panorámica, y ha estado lloviendo bastante, así que decidimos ponernos los ponchos, porque llueve demasiado, llueve, escampa, llueve, escampa. Entonces uno tiene que estar abriendo y cerrando la la sombrilla. Así que decidimos ponernos el poncho. Como pueden ver aquí al frente, a mirar aquí, miren cómo está la neblina. Gracias a Dios que la temperatura pues está muy buena. Un frito bueno que nos ayuda a caminar. Así que hicimos un receso, nos comimos alguito liviano, alto en proteína, cosa de mantener siempre algo en el estómago que nos dé energía y sobre todo hidratarnos. Bebimos agua porque en esta tipo de caminata a uno se puede sentir bien por la temperatura que está agradable y el fresquito, pues uno puede pensar que no es necesario, uno no le da ni sed, pero hay que beber agua aunque no se tenga sed. Mantener siempre tu cuerpo hidratado, bien importante. Ya más adelante o durante la tarde hoy voy a ver si cojo un ratito para explicar un poco sobre todo lo que hubo detrás de esta caminata, la logística, la planificación, los alimentos, etcétera. Esto es una agradable sorpresa. En el camino, esto es un manantial. Y los locales se las han ingeniado para traerlo desde el origen con esa tubería hecha en bambú desde allá adentro, desde la montaña. Así que este es un buen sitio para beber agua, refrescarse en caso de tener necesidad.